Yo soy Mikel Ochoteco, bueno, vivo ahora en Donosti. Me dedico principalmente a la investigación y también, por decirse, a la exploración de lo artístico, especialmente centrado en lo audiovisual. Ba, ni manuranga naiz, sumaiarra naiz eta artista naiz eta batik bat nire aktibitatea eskulturan zentratzen dela esan daiteke, naiz eta azken boladako lanak oso kostinteki lantzen duen espazioa bera eta baliatzen naiz horretarako bideoataz, naiz eta bideoa bueno, ez dut ibiltzen erregistro soil bezala, baizik eta material, produzitzen den material hori ba, plano eskultorikoago baten saiatzen naiz lantzen. Bueno, supongo que habría, sobre todo porque somos dos, habría no solo una única idea, sino un conjunto de ideas iniciales, de objetivos que confluyen, digamos, en esta actividad que habíamos planteado. Sería creando una serie de normas muy básicas y una serie de condiciones también muy sencillas durante 3 horas y en un mismo espacio. Un grupo de personas encontrar una forma de actuar conjuntamente, digamos, de ir creando una especie de coreografía mientras esto se está registrando con unas cámaras que están sujetas o puestas sobre unos dispositivos que permiten un uso de la cámara quizá diferente al que estamos acostumbrados a hacer cuando, por ejemplo, tenemos cámara en mano, cuando ponemos la cámara en un trípode o cualquier otra manera. Bai, nik uste, bai, deskripzioa horrekin ja pixkatu osatzen da lariketa. Igual puntualizatu, ba, gonbidepen hau etorri zaigunean, ba, aprobetxatu degula ere, bai, batik bat, ba, atzean geramatzan lanarekin bat egitea eta aprobetxatzea, ez? Era horretan, ba, pixkat ere, bai, ikasleak aprobetxatu ekipo, pertsona ekipo hau gure lanaren bitartez ba, ikusteko, juten ikusteko behaiek zegako dian bereizgarrienak, importanteak eta no, zerri heldu daiteken ba hori, Mikelek esan duen bezala, hiru orduko tailertxo baten, ez? Orduan, batik bat garrantzitsua izan da bi zatitan banatzea tailer hau, ikusteko aurrenengo aktibitate edo ekintza horretan zer gertatzen ari eta ze material ekoizten egon gean, eta ero bigarrengo zatian material hau benetan ze nola portatu dan eta horrekin zer egin daitekeen ba, ikusteko, hausnartzeko eta pixkate kokatzeko. Eta ere bai puntualizatzeko, ba, esan badala aurretik datorren proiektu handiago baten zati txiki baterako erabiliak izan dian mekanismo edo dispositibo antzeko batzuk eta hauek aprobetxatu dira ba, ez da ditu, praktiko baten. La importancia que tiene haber realizado toda la actividad de comienzo a fin en un mismo espacio. Una primera fase de grabación y una segunda fase de ver, de visualizar esos materiales que se han creado y poder jugar con ellos al mismo tiempo. Y ver cómo reacciona también el espacio en sí mismo, ¿no? Creo que sí que es un punto importante tener como esa consciencia de cómo cada uno en su campo está investigando y está trabajando y es muy adaptable a otra serie de circunstancias, ¿no? Entonces, cuando se hace una llamada desde este taller específico, el hecho de tener capacidad de pues, precisamente introducir un pequeño mecanismo, un lenguaje muy particular a algo que tiene otras derivas, esa comunión y esa adaptación hace que tenga una lógica como muy real en cuanto a la práctica de cada uno.
Entonces me parece importante también un poco, pues, Ori, tener en cuenta eso.